Salma Hayek tiene más dinero que Thalía, pero su marido opaca a Tommy Motola. A pesar de que Thalía y Salma Hayek tienen más de tres décadas en el mundo del espectáculo y ambas se casaron con acaudalados empresarios, la ventaja de la Veracruzana sobre la extimbiriche es abismal en cuanto a su fortuna se refiere, por más que se quiera comparar a ambas artistas. Y es que de un tiempo a la fecha se ha mencionado que Talía es la actriz y cantante mexicana más exitosa y rica fuera de tierras aztecas, lo cual es relativamente cierto siempre y cuando se le ubique por detrás de su colega Salma Hayek, la cual es prácticamente de otro nivel. Más allá de lo que ha logrado cada una en sus carreras artísticas, de acuerdo al portal especializado en calcular las fortunas personales de los famosos de nombre Celebrity Network, la popular Thalía estaría rondando los 60 millones de dólares en su haber, justo como producto de su trabajo durante toda su trayectoria dentro de la farándula aunque es un dineral lo que ha logrado acumular talía su compatriota y colega salma hayek tiene en su poder cerca de 200 millones de dólares a modo de fortuna personal lo que la ubica como casi cuatro veces más rica que la extimbiriche Dejando en claro lo anterior, también se menciona que una vez que el esposo Tetalía abandone este mundo, la dejará más que forrada en billetes, lo que hipotéticamente ahora sí la ubicaría como la artista mexicana más rica fuera del país. Pero ese título está lejos de cumplirse, pues de nueva cuenta, el esposo de Salma Hayek, el empresario François Henri Pino, es 45 veces más rico que Tommy Motola, al acumular 9 mil millones de dólares en comparación a los 200 que posee actualmente el esposo Tetalía, de acuerdo a datos del mismo portal especializado. Echándole calculadora al asunto, ya sea casada o viuda, Talía nunca podrá equiparar la fortuna de la cual actualmente goza Salma Hayek, pues tan solo la veracruzana ella sola tiene en su haber lo mismo que tiene Tommy Motola en todo su patrimonio. Aunque Salma Hayek le lleva cinco años de diferencia a Talía, la veracruzana tiene más tiempo fuera de México, lo que le ayudó a acumular una fortuna en dólares más rápido que su colega, la cual también se fue del país, pero en el año 2000, mientras que Salma lo hizo en 1996. Aún descontando esos cinco años de ventaja, a Talía le faltaría vida para lograr lo que hasta ahora ha acumulado Salma y ya ni digamos de los respectivos maridos, pues a Tomimotola le tomaría generaciones completas a alcanzar una chequera comparable al del esposo de origen francés de Hayek. Quedando las cosas más que claras en cuanto a quién tiene más dinero, se tiene que Salma Hayek se puede codear con la realeza de la farándula al más alto nivel en el mundo, mientras que Talía se encuentra en un segundo o tercer nivel, por más que le haga el cuento y presuma todas sus riquezas a diario vía redes sociales. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.